Vale, pues hoy estamos en la última semana prácticamente del mes de noviembre y ya sabéis que en los últimos años, como tantas otras americanadas, entre comillas, que, que los europeos hemos adquirido, pues se acerca el Black Friday, famoso. Black Friday que eh, sí que es verdad que se vende como una oportunidad para que los negocios puedan sacar productos más baratos a, a antes de Navidad y para que el consumidor se pueda beneficiar también de cara a los regalos de Navidad, de Reyes y demás, pues de mejores precios. ¿Qué ocurre? Pues como que con todo el que hizo la ley hizo la trampa, y el Black Friday se ha convertido también en una especie de engaño. ¿Eh? Engaño, con esto no quiero decir que todos engañen, ni mucho menos, pero sí que es verdad que sobre todo con el comercio online se está produciendo en los últimos años como... Un, un fenómeno y es que si el consumidor no controla durante, por ejemplo, el mes de octubre un producto concreto que quiere para cuando llegue el Black Friday comparar precios y ver si está más barato, pues lo que se está haciendo en las grandes empresas, eh, sobre todo, insisto, comercio online, eh, es engordar los precios previamente, días antes del Black Friday y después pues, hacer suculento descuento de hasta casi un 50% y el consumidor y al cliente lo que le llega por correo electrónico por página web de información de publicidad es pues el cartelito rojo de 50% de descuento eh, oportunidad que no puede dejar de aprovechar etcétera etcétera además con un marketing sabéis muy agresivo eh, porque suele ocurrir en estas fechas desde hace ya varios años entonces el, el Brad Friday realmente pues con los estudios que la organización de consumidores y usuarios ha venido haciendo desde el año 2015 se ha detectado que no es un descuento real. Es decir, que para lo que se utiliza es, como he dicho, para engordar los precios unos días antes de la fecha esta. y después que parezca que cuando llega el día de la compra. Normalmente ahora ya el Black Friday, que era antes los jueves, el último jueves de cada mes de noviembre, se ha alargado un poco a toda la semana. La última semana del mes de noviembre. y durante toda la semana, pues se ofrecen descuentos y oportunidades para comprar en tienda física y online, ojo, esto empezó de manera online, pero, pero ya se hicieron eco, pues todos los establecimientos y lo ofrecen eh, el Black Friday con descuentos importantes, eh, tanto directamente en tienda como con, por, por, por compras online. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el consumidor tiene que tener claro? Y eh, no comprar por comprar, porque llegue este momento, entrar un producto, ver que te dicen que tienen un 50% y comprarlo, no. Yo os recomiendo que os aseguréis de que ese producto realmente tiene un descuento. Y eso es haber comprobado durante un tiempo en esa página web, en ese establecimiento, que el producto que queremos, llamémosle X, un ordenador personal por ejemplo, tiene un precio determinado durante un tiempo en stock en ese establecimiento, controlar que ese precio no ha sido engordado en los últimos dos meses más o menos y comprobar que realmente hay un porcentaje de descuento de ese precio en la fecha del Black Friday y que además el, el establecimiento está obligado a indicar si tiene ese descuento realmente, qué porcentaje se le está haciendo, cuál era el precio antiguo y el precio rebajado y en definitiva que no nos engañen, porque ocurre con el Black Friday como ocurre también con la época de rebaja o ocurría en la época de rebaja y es que hay mmm, desaprensivos que aprovechan estas fechas para engañarnos para sacar productos que están en stock, que no se venden normalmente, que son fuera de temporada, y sacarlos como rebaja, eh, eh, productos que pueden estar estropeados, sacarlos como rebaja. Y ahí tenemos que recordar siempre que cuando hay una rebaja de precio, como por ejemplo ocurre en el Black Friday, los productos tienen que ser los mismos que han estado en el establecimiento durante un mínimo dos meses antes, y que tengan el precio que tenían hace dos meses, y ponerle un porcentaje de descuento en esa fecha además productos que se venden normalmente en la tienda, que no son productos especiales para esa fecha y realmente no dejarnos engañar. La rebaja de precio no quiere decir rebaja de derecho. Tenemos que tener los mismos derechos en esta época que en cualquier otra época del año, aunque sea Black Friday y periodo de descuento. Nos tienen que dejar de devolver los productos si esa es la política de la empresa, devolverlo de manera gratuita. Las garantías son de dos años, no nos pueden quitar derechos de garantía eh, durante el tiempo que dure el periodo legal porque se trate de una venta en rebajas. Nuestros derechos como consumidores siguen siendo los mismos. Y, por supuesto, el empleo de las hojas de reclamaciones, el derecho a reclamar, el derecho a pagar con tarjetas y durante todo el año se puede pagar en un establecimiento de una manera determinada. No puede haber excepciones a no ser que estén anunciadas previamente durante todo el año. En rebaja, tal y como ocurre con el Black Friday, con esta semana, nuestros derechos son los mismos. Insisto, aseguraros de que no hay engaño previo, de que en las grandes marcas... La, las grandes empresas que se dedican sobre todo a la venta por internet eh, están haciendo eh, descuentos reales, que insisto, no han engordado los precios previamente. Y además, fíjate cómo serán las cosas, que se están dando ahora también la casuística de que muchos establecimientos han dejado... están dejando de acogerse a la rebaja en el Black Friday. Porque se están dando cuenta con este tipo de publicidad y de estudios que, que es pernicioso para ellos. ...hay como de cierta desconfianza en los clientes... ...por los engaños que se están produciendo... ...en los últimos años con este tipo de descuentos... ...porque después te das cuenta realmente... ...de que el producto que te han dicho... ...que tenía un 40% de descuento... ...a los 15 días te lo encuentras con el mismo precio... ...habiendo pasado ya el Black Friday... ...o alguien que te dice que lo compró hace un mes... ...y que valía eso ¿no?... ...entonces hay muchos establecimientos... ...que están decidiendo pues... ...y, y más con la época que estamos tocando vivir... ...a muchos establecimientos... Pues atender a sus clientes con, de una manera mmm, legal, con calidad, eh, con cordialidad, con buena garantía, eh, cumpliendo al máximo con, con las leyes y no hacen Black Friday y no hacen descuento. Te ofrecen la garantía de que es un establecimiento conocido, un establecimiento que responde de manera correcta al público, adheridos al arbitraje de consumo, que si tienes cualquier problema se resuelve mmm, de manera inmediata y rápida. Y se están un poco como olvidando del Black Friday, porque sí que es verdad que en los últimos años está como dando muy mala publicidad eh, este tema, ¿no? No quita que nos podamos beneficiar de ello, que realmente haya productos que he comprobado que están a mejor precio ahora que hace un mes o que hace dos meses y que ese descuento es real, nos aprovechemos, pero no comprar por comprar, comprar lo que necesitamos, lo que queremos. Aprovechar que si un producto lo necesitamos para los regalos de Navidad y ahora va a estar a mejor precio que a lo mejor en Navidad, aprovecharlo, ¿vale? Pero mucho ojo, mucho cuidado y no dejarnos engañar, porque todo lo que sea, mmm, yo como se ha dicho toda la vida, nadie da duros a peseta, hay que desconfiar de aquellos descuentos tan grandísimos que tú dices esto, no puede ser, ¿cómo puede haber una diferencia de precios tan grande entre un establecimiento u otro? Ahí hay gato encerrado. Así que mucho cuidado y por supuesto aprovechar el Black Friday, pero de manera mmm, concienzuda y sabiendo lo que, lo que compramos y de qué manera lo compramos. Muy buenas noches. Bueno, pues la semana pasada les hablábamos de algunas, bueno, de, de las 10 medidas que el gobierno andaluz había anunciado de apoyo a, la, a las empresas andaluzas tanto autónomos como, como sociedades y, y en distintos sectores, los que considera que están más afectados por eh, las medidas que ha habido que, que tomar para evitar el, eh, que siga propagándose la, la pandemia del COVID-19. ¿no? Bueno, pues eh, precisamente eh, poco después de, de, de anunciarse esas medidas, pues venían ya. Eh, publicada alguna de ellas, concretamente la que hace referencia al apoyo a trabajadores autónomos. Y en ese sentido, pues eh, se sacó una orden para que eh, bueno, pues los autónomos pudieran ya solicitar. un plazo de 10 días, un plazo relativamente corto. Eh, pudieran solicitar, como decimos, la, las ayudas. Eh, se trata de una ayuda a, de mil euros eh, en un único pago. Eh, a fondo perdido y que, como decimos, pues deben solicitarse eh, concretamente eh, desde hoy. Pues lo que tenemos son prácticamente cuatro días porque es a lo largo de esta semana. Bueno, es hasta el próximo fin de semana. cuando se pueden solicitar, como es de forma telemática, pues también van incluidos. esos, esos días del fin de semana. Para, para poderlos solicitar. En todo caso, les resumimos aquí bueno, pues, algunos de, de los detalles relacionados con esa ayuda. Pueden solicitarlo, bueno, pues pueden solicitarlo el comercio al por menor, excepto en el caso de la alimentación, también la hostelería en, en sus distintas versiones, eh, los hoteles y, y alojamientos, transporte por taxi, peluquería y feriantes. Eso era lo que salió la semana pasada, esta misma noche, un poco antes de las 12 de la noche. Ha salido un nuevo boja porque había algunos sectores que consideraban que mereciéndose también el ser eh, motivo de apoyo y ser, ser objetivo de, de apoyo por parte de la administración andaluza porque están sufriendo de primera mano también pues esos recortes y, esa, y esas medidas que se están tomando para prevenir el covid 19 pues que como decimos que no, no habían sido incluidos siendo merecedores de ello. por lo tanto esta misma noche se ha publicado un nuevo boja donde se amplían esas actividades entre otras pues entran agencias inmobiliarias agencias de viaje, el, el, también empresas de turismo activo que contengan el. que, que estén dentro del CNAE 9329, los instaladores eléctricos y de fontanería, los pintores y como decimos, transporte de viajeros y también algunos otros transportes. Siempre y cuando, como decimos, es ayuda a autónomos, siempre y cuando sean empresas eh, que tengan detrás a un, a un autónomo. Eh, los requisitos específicos bueno, pues tienen que estar en alta en el régimen de autónomos antes del 14 de marzo, también tiene que haber mantenido la actividad hasta la convocatoria de esta, de esta ayuda, tienen que realizar una actividad eh, relacionada con la que les hemos dicho, el anexo es eh, muy amplio, con lo cual, lo suyo, yo le diría a todos eh, los autónomos que tengan interés en solicitar esta ayuda, que vean ese anexo, el anexo 2 de esta, de esta orden, porque eh, como decimos, es muy amplio, es muy amplia la tabla donde se especifican los cenajes que pueden entrar y es posible que eh, sea uno de los que yo no haya nombrado aquí, sin embargo, sí que sí que entren. También, eh, bueno, pues que no hayan recibido prestaciones en las últimas dos convocatorias que haya habido para el, el mantenimiento de autónomos a nivel, a nivel andaluz. Eh, pues concretamente la de la última que fue en septiembre y la anterior que fue en junio. Sí que pueden entrar. Eh, si es compatible esta ayuda con la prestación por cese de actividad que se dio. Eh, bueno, pues en el, en el mes de marzo pasado, que se solicitó en el mes de marzo pasado, la recibieron posteriormente las la empresas beneficiarias, es decir, la primera que se pidió estando ya en pleno, en pleno confinamiento. El importe de la subvención, como decimos, es de 1.000 euros y bueno, pues establece la obligación de mantener en alta el régimen de autónomos durante al menos tres meses después de la presentación de esta solicitud. ¿De acuerdo? Eh, bueno, pues forma de solicitarla. Hay un, es muy sencilla la, la solicitud, es rellenar un formulario y aportar, aportar un número de cuenta, pero eh, sí que bueno, tenemos que decirles que en, en Aracena pues, tenemos servicios públicos que apoyan al empresario en la solicitud de este tipo de ayudas, concretamente, el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, pues está apoyando a las empresas, en este caso hablamos de las locales, porque nos estamos dirigiendo a Aracena, pero en general a las empresas del territorio en la solicitud de, también de estas ayudas. Eh, bueno, tienen que llamar al, al CADE, solicitar cita, o solicitar cita con su, con su asesor habitual dentro del, dentro del CADE, y bueno, como decimos, hay muy poco tiempo, con lo cual yo les recomiendo que lo, que lo hagan cuanto antes. Cierto es que eh, bueno, pues la solicitud es muy sencilla y además de los datos que ustedes conocerán, solamente a la cita con el CADE tendrán que llevar un número de cuenta que poder indicar en la, en la solicitud para que en caso de que se le conceda la ayuda, pues pueda ingresarse, ingresarse allí. Esto en cuanto a las ayudas. Hablamos ahora eh, una vez más de, de formación, porque siguen apareciendo nuevas ofertas formativas online para el empresariado, para los trabajadores de empresas de distintos sectores y también pues, para aquellas personas que actualmente estén desempleadas, pero que quieran formarse, quieran ampliar conocimientos y quieran prepararse para buscar trabajo. Eh, el primero que, le, que les traemos en este caso, que es nuevo también lo teníamos en la, en la lista de opciones la semana pasada, forma parte del programa CEA Más Empresa, lo organiza la FOE, la Federación Nueva Empresarios, y se desarrollará el día 26 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Se trata del webinar Implicaciones Contables y Fiscales en Relaciones Socio-Sociedad, formas alternativas de retribución a socio es decir, eh, pues... Con esta nueva situación, pues se buscan alternativas diferentes. Y en el caso de las sociedades y sus relaciones con los socios, pues también se están dando nuevas opciones. Y este webinar pues pretende dar a conocer a los asistentes, a los presentes, a quienes se inscriban, pues esa, esas opciones. Se trata de un, de un webinar que comenzará a las 10 de, de la mañana y se desarrollará hasta las 12 y media. Eh, se, la verdad es que están dando muy buenos resultados, será en forma telemática, eh, los presentes, los, quienes están asistiendo en forma telemática a, eso, a ese webinar también podrán realizar consultas por, por vía chat o se, probablemente también se podrá a disposición alguna, alguna otra vía y como decimos muy recomendable. Forma de inscribirse, bueno, pues a través de la página. CEA más Empresas, también en la Federación UNESA de Empresarios, en la FOE, en el apartado de eventos, tienen toda la información sobre este webinar y también allí podrán encontrar un enlace al, form al formulario que tienen que, que rellenar para inscribirse en caso de que no sean usuarios de CEA más Empresas, en el caso de que ya lo sean, solamente tendrán que introducir su, sus claves. También dentro de este, de este proyecto, sea más empresas y el mismo día 26, se ofrece otra jornada eh, que lleva por título la digitalización, un paso necesario para el éxito. ¿Qué diferencia hay entre un webinar y una jornada? Bueno, pues en, en el webinar tenemos al formador durante pues, las dos horas y media, que en este caso, como en el caso anterior, Durar el webinar informándonos y respondiendo a nuestras dudas y consultas, en el caso de una jornada hay más de una persona que interviene. Pueden ser más de un formador o puede ser un formador con alguna o algunas empresas que puedan bueno, pues, eh, ilustrar el, el, el contenido que se está dando en la, en la jornada. En este caso pues probablemente serán, eh, se llevarán casos de éxito de empresas que han implementado en estos tiempos de coronavirus, la digitalización y que les ha ido bien y por tanto pues pueden contar su experiencia. Eh, hablamos también ahora de la formación relacionada con Andalucía, la, eh, cumpliendo nuestro compromiso con la Junta de Andalucía en la difusión de, de este programa de, de formación, pues les hablamos ya de, bueno, pues de la formación que está disponible a partir de mañana. Mañana día 25 pues hay un webinar que lleva por título Creación de Campañas en MailChimp, que será en horario de tarde. El mismo día 25 también hay un eh, webinar en horario de mañana que está relacionado con Google My Business, SEO para tu negocio local, en este caso en nivel avanzado, como recordábamos de la semana pasada pues había uno a principios de, de este mes que ya se ha desarrollado eh, de un nivel básico, este viene a completar y a incrementar ese, ese nivel, por lo tanto es ideal para las personas que ya hayan estado en, en ese webinar anterior o también para otras que ya tengan esos conocimientos básicos sobre esta herramienta de Google My Business y que puedan, bueno, necesiten o les venga bien ampliar, ampliar información y conocimientos. También ese mismo día hay un webinar específicamente destinado a turismo, destinos turísticos inteligentes, casos de éxito. El día 26, pues también hay un webinar, en este caso dirigido a las redes sociales en horario de tarde, Facebook, Facebook e Instagram, avanzado, segmentación y remarketing. Y hay ese mismo día, el mismo día 26, una oferta formativa en horario de mañana, que es un monográfico sobre WordPress. Crea tu web desde cero. Y el día 27, que es cuando termina ya este, este programa, pues herramientas profesionales digitales para la pyme gestión de proyectos, agendas, tareas y equipos, es decir, la organización digital en la empresa, eh, que además, bueno, pues eh, tenemos que decir que también tiene también horario de tarde. Una vez más, cómo inscribirse en cualquiera de estos webinars de, de estos elementos de la oferta formativa de Andalucía Lab, pues a través de la página web de Andalucía Lab. Podrán encontrar un formulario donde pueden eh, bueno, pues darse de alta como usuario en caso de que no lo sean, con un correo y un número de contraseña que ustedes mismos generan, con lo cual, pues debe ser alguna que después recuerden. Con cierta facilidad o la tengan anotada en algún sitio desde donde puedan después rescatarla. Y en caso de que ya sean usuarios, pues simplemente tendrán que poner sus datos: el, el correo electrónico que pusieron en su momento y el usuario o contraseña que también generarán. Y En caso de que se les olvide, pues también pueden rescatarla. Hay una posibilidad de, de renovar esa. esa Contraseña y por lo tanto rescatarla. Bueno, una última cuestión, y es que ya les anunciamos la semana pasada que el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Aracena, pues estamos ya trabajando en la organización de la campaña de Navidad que este año comenzará el día 1 de diciembre. Por lo tanto, pues cuando hablemos la próxima vez, cuando me dije ustedes la próxima vez, se estará en ese momento pues comenzando, dando comienzo esta campaña de Navidad. En breve se hará una presentación pública de ella, pero en lo que respecta a las empresas, pues comentarles y explicarles que todavía está abierto el plazo de adhesión a esta campaña. Eh, mañana termina, con lo cual pues, quienes todavía no, lo hayan, no hayan conocido los datos para, para la inscripción en esta campaña, pues pueden dirigirse bien a la asociación o bien al Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Adacena, para que se lo expliquen y se lo comenten. Eh, yo les resumo bueno, pues que habrá eh, bueno, pues una cuota muy mínima de, de participación, habrá que aportar por parte de la empresa, además un regalo que entre, eh, forme parte de, de uno de los lotes de regalo que se, que se sorteen, y no puedo desvelar mucho más porque digo está presente, está pendiente de presentación pública, pero en el caso de las empresas, las que quieran adherirse sean o no asociadas, pueden ponerse en contacto bien con el departamento de desarrollo local del Ayuntamiento de Aracena o bien con la propia Asociación de Empresarios de Aracena. Por nuestra parte es todo. Eh, la semana que viene podremos ampliarles y desarrollarles con más detalle eh, esta, toda la información sobre esta campaña. Hasta dentro de una semana, hasta entonces.